la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros no. Es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. Nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros denunciamos a todos estos señores por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última boda de París. Nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gamas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía ojo desnudo, la poesía pecho descubierto, la poesía cabeza desnuda. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme. Cabeza fría, corazón